asociación nació hace 21 años atrás, en 1990. Pensamos en la necesidad que teníamos nosotros como sigseñas y explotadas que éramos. Entonces, cuando nos invitaron a unirnos, a organizarnos, entonces nosotros nos sentíamos más mejor. ¿Por qué? Porque ellos nos decían que alguna vez vamos a tener unos días mejores de lo que estábamos pasando. ¿Estaba muy terrible la situación antes? Antes, o sea, nos pagaban a la manera como el intermediario quería pagarnos, en vez de buen precio, en vez de barato. Lo más ganancia para ellos, pues verá, llevar lo que nosotros decimos aquí, el agua al cántaro de ellos, no para nosotros las mujeres que necesitamos más que nadie como madres de familia. ¿De dónde viene la paja? Viene de Santa Elena, todo lo que es parte de la costa. Todita la paja así, con esos palitos y toda la paja se coloca así que esté una sola recta. Y luego le ponemos azufre y le dejamos en la noche cerrando la puerta. Entonces para mañana esa paja cambia el color, se nos hace más blanca. Y luego el otro día le sacamos y le ponemos a secar en el sol. ¿Cómo le ayudó el Ministerio de Relaciones Exteriores? Comenzó a apoyar así haciendo así cursos de capacitación, nos invitaba a reuniones, entonces luego vimos que estaba que no teníamos así un logotipo así como debe ser, bien presentable. Entonces nos apoyaron para hacer ese logo en las tarjetas, también nos hicieron un video, también nos donaron 1000 cajas para la venta del sombrero en el almacén. Entonces nos han apoyado muchísimo y también nos están apoyando y nos siguen apoyando así con videos para mandar así a los otros países para que nos conozcan y así poder tener un mercado mejor. Poco a poco, y mientras se va tejiendo, se va raleando un poco el tejido y le vamos poniendo los enjires. Estas son las parvas que le decía hace un ratito. Le juntamos así y le dejamos por un día y una noche. Y el otro día le sacamos, le lavamos, que lavamos justamente aquí y le ponemos a secar. Entonces ahora ya se secó, entonces nosotros ya cuando está seco le cogemos así y le rapamos. Y entonces le cogemos el sombrero y le cortamos todas estas pajitas que están aquí. Y en cuanto está cortado, nosotros le hacemos así y esto le llamamos el encolado. Le hacemos así. Esto es para que el sombrero se nos haga un poquito más duro. Siempre estamos encima de los intermediarios. ¿Por qué? Porque el intermediario compra sombrero como le llegue, ya, llega mal, en veces bueno también, claro, no solo mal, pero nosotros aquí, gracias a Dios, por medio de los, de los cursos que nos dan, entonces las compañeras tienen que tejer buen sombrero,
Por medio de los cursos nosotros mejoramos nuestro trabajo. Entonces el intermediario es que no puede dar cursos pues, afuera, nada, como le llegue, pero nosotros por los cursos y nosotros como estamos al frente de, de todas las compañeras, entonces les pedimos de favor que el sombrero sea bien hecho, bien tejidito, medida buena, bien, o sea, todo ya a lo legal, no a la manera como sea, como venga el sombrero, no. Tiene que ser bien medidito y todas las medidas, que esa es la base, y más que todo el tejido, bien tejido. Entonces yo sé que la competencia de allá afuera hay, pero no nos va a superar. ¿Por qué? Porque si mientras nosotros ponemos un poquito de empeño, mejorar el caso, mejoramos nosotros la asociación. ¿Eso sirve para qué? Para que se haga suave el sombrero y se haga bien flexible. ¿Qué pasa aquí? Para que le dé dando la forma. Panamá que vienen de Ecuador, pero ¿cuáles son los más caros y por qué? A ver, estos sombreros son los más caros porque son tejidos más de fibra más fina y también demora mucho más tiempo a la persona que teje, porque mientras la paja es más fina, demora mucho más tiempo. Entonces, por esa manera, estos sombreros son más llamativos, quedan mejor para la presentación, pero son más caros. Entonces, el enorme sombrero que está detrás de usted, ¿por qué? El sombrero nosotros elaboramos con la finalidad para tener una muestra, una señal de mujeres tejedoras, trabajadoras, para llegar a otros países, para que nos conozcan mejor, o sea, para tener con qué que nos conozcan. Entonces nosotros elaboramos el sombrero más grande del mundo para que nos conozcan el mundo entero, con la finalidad que nos ayuden, porque nosotros hicimos el sombrero grande y producimos tantos sombreros pequeños ya. Entonces esa es la finalidad, para hacer recorrer el récord mundial.